pero viene Augusto y viene Paco. ¡Vamos a jugar! A ver, chóquenlas conmigo también, que en el pasado no les importé. No, ¿por qué? Le preguntamos a 100 latinos. Hay 5 respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Si tu cita a ciegas tuviera una voz muy fea, ¿a qué lugar la llevarías para no escucharla? Augustus. Al cine. Al cine, claro. Mejor ver la película y calladitos. Que no hable. Estará al cine. Al cine la respuesta número 1. Muy bien, Augustus. Luigi, si tu cita a ciegas tuviera una voz muy fea, ¿a qué lugar la llevarías para no escucharla? A un concierto. Claro, estará a un concierto de Tren a Marte. A un concierto, bien. Muy bien, respuesta de músico, me gusta. Alan, si tu cita a ciegas tuviera una voz muy fea, ¿a dónde la llevas para por favor no escucharla? A una biblioteca. A una... Son comunes las citas en las bibliotecas. No, claro. Pero ahí no hablaría. Estará a una biblioteca. Rotomartillo la volvió a hacer, hizo, ¿eh? Otra vez. Lo hizo de nuevo, Edgar. Si tu cita ciegas tuviera una voz muy fea, ¿a qué lugar la llevas para no escucharla? A un antro. A un antrito, estará a un antrito. ¡Antro, vale! Augusto, queda la menos popular y es tu obligación moral. No, ya. Atinarle. No tenemos ni uno, ¿no? Si tu cita a ciegas tuviera una voz muy fea, ¿a qué lugar la llevas para no escucharla? Con mi mamá. ¿Con tu...? O sea, su suegra. ¿Quiero...? Su futura suegra. Nada más quiero que entiendas que no tienes ya permiso de burlarte de algo. No, 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 ya le pedí Oye, perdón. Mira, fue durante, muy increíble. Ya le pedí perdón. Durante todo ella a mí me fue increíble. Ya yo soy el más inútil, estará lo sé. Con mi mamá. Primero strike, tranquilo. Un strike, un strike. Luigi. Si tu cita a ciegas tuviera una voz muy fea, ¿a qué otro lugar la llevas? A misa. A misa. Claro. Eres un campeón. Soy un hombre de Dios. Estará de Diosita. A misa. Segundo strike. Segundo, Pablo Escobar. Y se los van a robar otra vez. ¡No! Se los van a robar otra vez. Alan, ¿a qué otro lugar llevas a tus citas ciegas con voz fea? A foniatra. Sí, sí. A ver, espérense. A ver, es que también no se ayuda el chavo. A ver, al foniatra para que la resuelva de una vez. No, va a estar. O sea, es que ya lo que diga está. Sí, tiene razón. Seguramente está foniatra ahí. ¿Estará foniatra? ¡Claro que no! Pensemos a la capitana en voz alta. Hugo. Al hotel. Bueno, igual pega gritos ahí. ¿Y Bet? A cenar, así come y no habla. Claro, tú lo llevarías a cenar para que se calle el desgraciado. Sí. Al teatro. Al teatro. Capitana, te repito la pregunta. Si tu cita a ciegas tuviera una voz muy fea, ¿a qué lugar lo llevarías para no escucharlo? Ah, yo creo que a comer algo, a cenar. A comer, que tenga la boquita que entretenida la boquita el canalla. Sí. Estará. Venga, ¡a comer! Ya tiene la familia. García, los primeros 68 puntos. Ahora, siguen en 82, pero vamos a descubrir del tablero la número 5 que nadie le atinó. ¿A dónde más la llevas? Al teatro. Claro, cine, teatro. A cenar era buena también, ¿no? Era buena idea.